Muy buenas noches para todos. Algunos minutos pasaron de la hora 22 en todo el país. Aquí estamos como todos los jueves reencontrándonos. Tenemos por delante un tiempito que vamos a dedicar al análisis de la realidad provincial desde diferentes ámbitos. Estamos viviendo ya hoy a 24 de noviembre un momento, un proceso histórico en la provincia de Santa Marta, un largo proceso de transición que, bueno, culminará el próximo 9 de diciembre en el caso de la provincia. Y son a su vez estos los últimos meses, semanas ya casi de gestión de todo un largo proceso histórico político como fue el del Frente Cívico y también de dos periodos consecutivos del gobernador Brizuela del Moral al frente del Ejecutivo Provincial. Vamos a centrarnos en esta coyuntura, vamos a analizar lo que está haciendo el gobierno o la gestión de Brizuela del Moral en esta retirada, golpeado duramente por hechos de corrupción, y también verlo desde el punto de vista del gobierno que asumirá el próximo 9, porque se harán cargo de toda una estructura que subsiste más allá de las personas, que es el Estado como institución, y que, bueno, tendrán que entonces manejar o, digamos, gestionar el nuevo gobierno con Lucía Corpacci a la cabeza. Para esto nos acompaña esta noche, para hacer estas reflexiones y este análisis, el doctor Marcos Denet, colaborador y, bueno, trabajando desde hace ya algunos meses en todo este proceso de recuperar el poder en la provincia. Muy buenas noches, doctor, gracias por estar con nosotros. Bien, muchas gracias. Y también Pablo Romero, periodista de Lancasti, de la redacción, particularmente de la sección de política. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a vos. Y por ayudarnos ambos en este análisis que queremos hacer. Bueno, desde sus funciones ambos, íntimamente ligados con este proceso, ¿no? Un proceso que ha sido bastante desgastante, ¿no? Creo que más que nada para el gobierno saliente, me parece, porque algunos apostaban de que tal vez la transición larga le iba a ser un poco perjudicial para el gobierno entrante, todavía no lo podemos comprobar, pero el gobierno saliente ha sufrido un desgaste fuerte en este tiempo, ¿no? Son 9 meses, Axel, sabemos todos que tenemos elecciones en marzo y a partir, con la opción que le da de hacerlo también en octubre, a partir de la constitución provincial. Sin embargo, siempre el Frente Cívico tomó la decisión de hacerlo en marzo, aislándose de lo que podría ser una elección nacional, como lo fue la de la presidenta en esta ocasión, y así las sucesivas que hubo para atrás. Entonces, en un periodo de 9 meses, el desgaste es grande, más cuando el gobierno lo que hace es justamente una transición y además para otro gobierno, ¿no? No es la continuidad del mismo gobierno, sino que además un gobierno opositor, bueno, con toda una estructura diferente, lo que genera esta incomodidad a todos los niveles. Seguro. Cuando aquellos días posteriores al 13 de marzo y la derrota del Frente Cívico, hablaba una vez con una persona relacionada al proceso del Frente Cívico y Social y escuchaba la idea de tierra arrasada, uno decía, bueno, parece exagerado que se pueda tomar los próximos meses como una forma tal vez de obstaculizar un proceso futuro. Que hoy, a un par de semanas nada más, podemos decir de que realmente se ha gestionado en estos últimos meses pensando más en obstaculizar que en producir o en crecer en algunos aspectos. Bueno, es de público conocimiento actitudes verdaderamente denostables que en definitiva llevan a que el justicialismo, cuando asuma la gobernación, va a encontrar una provincia con una problemática muy grande. Y la verdad que yo debo decir que lamento esta posición, porque en definitiva la provincia de Catamarca no termina el 9 o el 10 de diciembre, sino que debemos continuar, el pueblo tiene que seguir trabajando, tiene que seguir consumiendo los servicios públicos. Y bueno, tenemos situaciones gravísimas que se han planteado a partir de una situación de mezquindad de algunos funcionarios de este actual gobierno ya en retirada, que pareciera que tomaran té de invisibilidad, porque ellos creen que nadie los ve y todo el pueblo está atento a lo que ocurre en la administración pública. Hoy, gracias a Dios, yo veo con mucho beneplácito la gente que tiene ganas de participar. Muchos sectores del justicialismo hoy se animan a trabajar decididamente porque se sienten contenidos, se sienten representados. El ciudadano común ha tomado conciencia de que la política es esto de lo que nosotros siempre veníamos diciendo, la forma de cambiar la realidad de nuestro pueblo. Y en ese sentido veo jóvenes, veo mayores que estaban alejados de la política,
que se inmiscuyen en las cosas públicas y eso es saludable para nuestra provincia. O sea, acá hay que romper con estos mitos que muchas veces tienen asidero en la realidad, de que en la política están todos los que no sirven, los vagos, los inescrupulosos. Bueno, creo que hay que comprometerse porque si uno no interviene, mañana no se puede quejar. Sí. Y en ese sentido nosotros hemos decidido salir de nuestro espacio individual y familiar para hacer un aporte a la comunidad. Creemos que todo aquel ciudadano que tiene la posibilidad de hacer un aporte, su granito de arena en la construcción de bien común, tiene que hacerlo en algún periodo de su vida, ¿no? Y bueno, eso creo que es lo que ha ganado el 13 de marzo, la posibilidad de un gobierno distinto, una alternancia que estoy convencido, independientemente que yo soy militante, afiliado peronista, estoy convencido que la alternancia nos va a hacer bien a todos los catamarqueños en su conjunto porque es una forma de oxigenar las estructuras del Estado. Y bueno, estamos, a pesar de todas estas cosas que se ven, del tema de la corrupción, del tema de los equívocos en las políticas de Estado, yo soy muy venturoso en lo que se viene porque realmente veo ganas de trabajar, ganas de hacer las cosas bien, veo una gobernadora a punto de asumir con mucho carisma, con muchas ganas de trabajar, con una gran sensibilidad humana y sobre todo con una formación que a mí verdaderamente me sorprende porque ella es una persona que viene de la medicina y que hoy tiene la alta responsabilidad de conducir nuestra provincia y la veo realmente las veces que yo he hablado con ella, la veo con una gran formación, con un gran temple y una firmeza para llevar esto a buen éxito. Uh-huh. Aparte que hay mucha gente preparada que hoy se está sumando al proyecto que creo que va a llevar, digamos, a la provincia de Catamarca que en los 4 años estos que vienen sean muy venturosos también en consonancia con el gobierno nacional, porque la verdad que también esto de estar desacompasado con las políticas nacionales es una cosa que ha obtenido que Catamarca esté alejada de los proyectos nacionales y bueno, uno ve la provincia de La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, claro, provincias que realmente tienen un cambio, se los ve, la gente es distinta, no tienen problemas de servicios públicos, no tienen problemas de muchas cosas que hoy los catamarqueños no padecen. Seguro. El gobierno de Brizuela, bueno, vos en tu trabajo diario en el periódico lo estás tratando, se está yendo duramente golpeado por hechos de corrupción que son novedosos en el sentido de que son de ahora, son nuevos, y además con el lastre de otros hechos de corrupción ocurridos durante estos 8 años que nunca se resolvieron. Digo, dentro de lo novedoso, por ejemplo, los Fondetur, ¿no? Una investigación que estás llevando adelante en el diario, que está en este momento centrada en la actual gestión, pero que salpica a la gestión de turismo en varios años, ¿no? De claro, aquí para atrás. Claro, la realidad es que esto ya viene desde el año 2004, esta parte, los Fondetur no son un sistema crediticio nuevo en la provincia, sino que al poco de asumir el gobierno de Brizuela y Morán, recordemos que asumió en diciembre del 2003, ya en los primeros meses del 2004 se implementa este sistema, lo hace en ese momento la entonces secretaria de Turismo, Catalina Krapp, y lo llevó a cabo hasta mediados del 2010, poco más de mediados del 2010, cuando ella deja el cargo con su renuncia. Y después sigue Ábalos, que actualmente está como secretario de Turismo, y en donde se detecta algunas irregularidades que para la justicia han prendido las alarmas de alerta para revisar todo. Claro. Esto básicamente son créditos que se daban con, digamos, faltando algunos requisitos que eran fundamentales justamente para el día de mañana poderlos cobrar, ¿no? Donde el Estado no tenía garantizada la posibilidad después del recupero del crédito. Cuando la justicia detecta esto, comienza la investigación y lo hace a partir, creo que, bueno, más o menos la gente si lo está haciendo el tema lo sabe, pero lo repasamos. Ábalos, actualmente Edgardo Ábalos al frente de Turismo, sí, hace una denuncia penal en contra de un señor de apellido Tagua, de origen mendocino, quien había pedido un crédito para una inversión en Fiambalá. Él estaba radicado hace un par de tiempo ya en Fiambalá y tenía una pequeña bodega y quería hacer cabañas. Lo que hace es una gestión que creo que en el 2008 presenta la carpeta, pero recién en el 2010, el 21 de diciembre,
se le pagan los fondos, era un crédito por 200 mil pesos y le liquidan la mitad, 100 mil pesos. Este hombre al poco tiempo desaparece de Catamarca, no se sabe el paradero, de hecho los fiscales ya han pedido de alguna forma que se lo busquen todo el país porque no se sabe dónde está. Es de origen mendocino, pero no está en Mendoza, ya está, claro, casi descartado. Hay algunas pistas donde puede estar, pero no la podemos decir, obviamente, para no entorpecer la investigación. Y entonces Ábalos decide presentarse en la justicia y denunciar a esta persona que habría de alguna forma estafado al Estado, por lo menos presuntamente estafado, porque no aparece, claro, no está. A partir de ahí, y al revisar los expedientes, no tan solo del señor Tawa, sino los que se habían dado ese mismo día, fecha 21 de diciembre de 2010, la justicia detecta algunas probables irregularidades, las investiga y llegan a las causas que hoy están, que al menos tres expedientes están viciados y de pronto, bueno, no se han hecho las inversiones o el dinero, digamos, no ha tenido el fin con el cual ha sido, claro, sustentado el proyecto. Seguro. Esa es la situación actual. Mientras nosotros conversamos, hay algunas fotos que ilustran, digo, lo que son los hechos actuales. Es triste, por ejemplo, triste o lamentable ver hoy a un secretario de turismo yendo a fiscalía a interiorizarse de la causa por la cual está imputado, ¿no? Y lo preocupante es que no es una escena única. Aquí estuvo ya hace un tiempo el doctor Aguirre por la causa OSEP. Estuvo en el inicio de la gestión de Brizola del Moral también Córdoba Molas por la causa del megafraude de desarrollo social. Ahí tenemos la foto, por ejemplo. En el día de hoy Ábalos se presentó en la fiscalía. Y en general, digo, si una persona que cobró un crédito Fondetur de 100 mil pesos y se pudo esfumar, está hablando de que o tiene habilidades propias o que se le ha hecho muy fácil el juego, ¿no? De sin casi tener alguna forma de conocerlo, de rastrearlo, se le ha entregado una cantidad de dinero bastante importante. Esto habla también de lo flexible o lo, digamos, en algunos casos permisivo que han sido también los requisitos de parte del Estado. Sí, bueno, yo debo decir con mucho dolor que no solamente son estos los casos de corrupción resonados que han perjudicado a los catamarqueños a partir de fondos que estaban destinados al pueblo a partir de las distintas reparticiones. Yo recuerdo cuando fue el tema este del Banco Faijín, en época de don Arnaldo Castillo, que se perdieron millones de dólares, no sé si vos recuerdas, sí, no de la provincia, y que el gobernador salió a decir que no había problema porque esa plata no era de nadie. Una cosa tremenda hablar en esos términos. Y bueno, yo me imagino que por los años de don Arnoldo, pero en definitiva hubo mucha gente involucrada abajo y nunca se investigó. No tenemos casos, salvo el tema de educación, que costó 15 años. No tenemos casos de corrupción que hayan llegado a juicio y han tenido su condigna sanción. Motivo por el cual yo siempre digo de que en definitiva también es corresponsable de todo esto el Poder Judicial. Estoy convencido de que la justicia habla por sus sentencias, pero también por sus sentencias se hace conocer al pueblo cuáles son las cosas que se pueden hacer y cuáles son fundamentalmente las que no se deben hacer, las que verdaderamente deben ser sancionadas, y que esto tiene que ser un mensaje claro a la comunidad. En ese sentido, yo siempre digo, y lo voy a seguir sosteniendo, a mí me criaron así, de que la corrupción es un tema tan grave que en definitiva termina quitándole el pan de la boca a los sectores más vulnerables, y como dije en tu medio recientemente y en otro más, nos esteriliza el futuro a los catamarqueños y a los argentinos en definitiva. En la lucha contra la corrupción tenemos que estar todos involucrados, no solo los organismos del Estado competentes, el Poder Judicial, la prensa y todo ciudadano común que tenga conocimiento de un hecho delictivo, de algún funcionario que no esté haciendo bien las cuestiones y que realmente el tema de que esté tipificado o no es una cuestión menor. Uno sabe lo que está bien y lo que está mal. Y de ese punto de vista creo que todos tenemos que colaborar, tenemos que pensar que la provincia de Catamarca es de todos, que los fondos son de todos. Y sobre todo creo que las nuevas generaciones tienen que asumir el compromiso, el rol histórico que nos compete de cara al futuro que tenemos que dejar a las generaciones venideras.
No podemos seguir pensando de que el Estado es una cosa alejada, una cosa que no nos compete, que no es dinero de nadie. No, no, es dinero de todos. Es cosa de todos, es cosa pública. Es república, como lo vienen diciendo de antaño los romanos. Esto nos tiene que comprometer a todos. Y en ese sentido los exhorto a ustedes como importantes medios de formación de opinión y de investigación social. También exhorto a la comunidad que tome el compromiso de colaborar con la futura gestión, con arrimar la documentación, con solo decir, miren, allá hay una posibilidad de que se pueda investigar un hecho de corrupción. Combatámosla, trabajemos entre todos. Esto se tiene que cortar o se tiene que disminuir en gran medida. En el caso del turismo, primero, lo preocupante también es que hay un común denominador entre muchos de estos funcionarios o investigados, y es que son de extrema confianza del gobernador de la provincia, son de lo que se puede decir el riñón de Brizuela del Moral. En el caso de Ábalos, y ahí sí voy a la idea que estaba por decir recién, viene a suceder a la anterior titular de turismo, la ingeniera Catalina Trapp. Ábalos llega allí como una persona cercana al gobernador. De hecho, era muy cuestionado, ¿no?, por ser el profesor de educación física, no tener una relación directa con el turismo, pero las credenciales con las que Ábalos llegan eran la cercanía que tenía con Brizuela, es decir, prácticamente la amistad. Sí, bueno, de hecho él milita en el movimiento renovador, que es el sector político radical en el cual Brizuela del Moral es el titular, el presidente, y así prácticamente la mayoría de sus funcionarios. En el caso, por ejemplo, de Ábalos, él ya había estado también en la función pública siendo concejal. Fue concejal capitalino por el circuito 7. Así que, digamos, no era una persona desconocida para el ámbito público. Y de pronto tampoco cargaría todas las responsabilidades sobre Ábalos, ¿no? En esto, digamos, de los Fondetura hay que ver no tan solo la etapa de Ábalos, que sí es poco menos de un año, calculo, o ahí, sino que hay que ver desde el 2004 a la fecha, ¿no? Porque de pronto las inversiones que se hicieron, si bien fueron variando los montos, por ejemplo, Ábalos, es verdad, lo elevó a partir de 20 de diciembre de 2010 a 250 mil pesos los créditos, y habían comenzado con 20 mil, 30 mil pesos en el 2004. Igual hay que revisar los créditos anteriores que se dieron. Esto es algo que hay que darse el tiempo para ver, porque de hecho, si no, Catamarca, estamos hablando de 231 expedientes que son créditos pagados, los cuales significa que se hizo una inyección al turismo catamarqueño, por lo menos de 230 inversiones estamos hablando. Y si esto no se refleja después, cuando vienen los peregrinos, que ahora dentro de poco se hace una nueva fiesta de la Virgen, tanto en Capital como en los departamentos aledaños, Framerto Esquiú, Valle Viejo. Entonces, lamentablemente, la función que tienen esos créditos, llegaríamos a la conclusión de que no tuvieron el sentido con el cual surgieron. Y gran parte de estos otros créditos que vos comentabas, Pablo, estaban entregados durante la gestión de la ingeniera Catalina Clark. Recién veíamos esta foto allí en pantalla, que también fue una funcionaria muy cercana al gobernador, que por otras cuestiones, que tal vez obviamente no eran netamente cuestiones, digamos, ilícitas o de corrupción, pero sí por su mala relación con el sector privado, por lo que acusaban muchos era una mala gestión, el gobernador la sostuvo, le tuvo fuerte la mano, como se dice en términos políticos, y la bancó también en términos políticos, demostrando de que era realmente una persona de su confianza, una persona muy allegada. Es decir, que los posibles hechos de corrupción que se podrían detectar ahora revisando los Fondetur de la parte de la gestión de Catalina también implicarían una fuerte traición, si se quiere, a la confianza y a la protección que Luis Brizuela les dio durante todo este tiempo. Solo un dato para agregar, Axel. En el caso, por ejemplo, de la ingeniera Krapp, uno de los hechos que se investigó y que llegó a la justicia fue un tramo de un quincho que se hizo en su propiedad, tiene un lugar en el campo donde tiene también animales tipo granja, y este quincho había sido parte de la presentación de uno de los ponchos, no recuerdo si el 2007 o el 2008, porque estaban pintados justamente estas pajas, terminaron ahí, alguien sacó la fotografía, después hubo algunas demoras en la justicia para llegar al lugar,
se demoró un día y después este quincho, digo, aparentemente, porque hoy ya no tenemos la prueba, ¿no? Se desarmó. Pero el hecho, las fotografías, que por ahí pueden ser sustanciales o no para la investigación que después se lleva a cabo, eran determinantes. Entonces, si podemos decir que alguien se puede llevar a su propiedad algo que es del Estado, algo que tiene que ir, una vez que se deja de utilizar, va, se lo guarda, ¿no es cierto?, porque eso es patrimonio del Estado, y se puede decidir a través de una resolución o un decreto darle alguna utilidad pública. Utilidad pública, claro. No privada. Entonces, si damos ese solo elemento, hay mucho para ver. Sí. Desde ese punto de vista, yo creo que es emblemático lo que vos decís respecto de esto, que me acuerdo que vi la foto en el diario y me llamó profundamente la atención lo grosero de la circunstancia, pero también un llamado de atención a los medios de comunicación, porque se adelantaron en el ánimo de dar a la opinión pública, se adelantaron a la justicia y se permitió en definitiva que todo esto se pierda, se corrija, quede, digamos, la instrucción judicial bloqueada por este adelanto de la opinión. Pero no deja de ser, una cuestión, digamos, menor al lado de gravísimos hechos de corrupción de gran connotación que hubo en la provincia de Catamarca y que no hay ninguna resolución hasta la fecha. Claro. Yo siempre recuerdo, porque como justicialista y fundamentalmente como ser humano, como cristiano, estas cosas no tienen que ocurrir. Cuando la comida destinada a asistencia social, de desarrollo social, terminaba en un chiquero de los chanchos, cuando tenemos vastos sectores de nuestra comunidad necesitados, carenciados de, digamos, del aporte del Estado, terminaban groseramente, por desidia, tirados en los criaderos de chanchos. Y claro, de eso no tenemos hasta la fecha resolución. No hablemos del tema de las fundaciones, no hablemos del tema vinculado a esto nuevo, pero el tema de OSEP, millonario, las circunstancias y la bicicleta que se armó respecto del tráfico de los cheques que eran canjeados en una financiera. Entonces, hablemos las cosas con propiedad, y creo que acá el Poder Judicial se tiene que hacer cargo de esta responsabilidad, y los funcionarios que no estén a la altura de las circunstancias, bueno, se tendrán que ir, porque en definitiva lo que la sociedad reclama es justicia. Sin justicia no tenemos nada. Yo siempre digo que para la vigencia de una comunidad hay una serie de valores que son inexorables para que pueda vivir en forma armónica, pero de todos los valores que puedan girar en derredor de una comunidad, el valor justicia es preponderante, porque sin justicia no hay paz, no hay seguridad, no hay educación, no hay salud, no hay orden, no hay nada. Entonces, la justicia tiene que ser un valor fundamental para la construcción de la sociedad que todos queremos. Y en esto, sí. Que me da acceso, si me disculpas, un segundito, sí, después seguimos con otros temas, que justamente da el doctor Denet con relación al tema de los chanchos. Bueno, surgió, todos sabemos de la polémica, esto de que alguien, un funcionario, autorizaba la salida de alimentos que no estaban vencidos. Se decía que era un decomiso, la verdad que no estaban vencidos, y se lo entregaban a granjeros de la zona de Capayán para que alimenten a cerdos. Ahí la tenemos a la licenciada Torre de Mancilla con el gobernador. Sí. Ahí es. Bueno, uno de esos funcionarios era uno de los principales responsables de dejar o dar las órdenes o las directivas para que estos alimentos salieran de los galpones de desarrollo social, hoy figura como uno de los posibles, te diría casi confirmados, funcionarios del próximo gobierno. Y así puedo mencionar otros nombres de otros funcionarios, los cuales en el nuevo gobierno, porque digamos, está bien, hablamos de corrupción, hablemos en general, no voy a hacer un hincapié únicamente en el Frente Cívico, lo cual está a la vista, sino que también lo que se viene. Y estas son las alarmas que a mí por lo menos me comienzan a encenderse, de gente que ya ha estado en la función pública o de alguna forma estuvo vinculado, porque fue, por ejemplo, proveedor del Estado, y alguna causa o algo por ahí no ha cerrado bien, y sin embargo ya están también de alguna forma acomodados en la gestión. Creo que nombres sobran, todos los conocemos,
no lo voy a dar a conocer yo porque todavía no están confirmados, tampoco puedo decir que no está el decreto. Sin embargo, nadie ha salido a negarlos y son personas que tienen cuestionamientos judiciales. Con lo cual, a mí me llama la atención que gente que tenga serios cuestionamientos en la justicia y públicamente puedan ser parte del próximo gobierno. Bueno, es un buen momento para hacer en todo caso estas impugnaciones públicas, si se quiere, ¿no? Este tipo de pronunciamientos. Lo que pasa es que eso, sí. A ver, depende, y en esto sí depende de la gobernadora electa, Lucía Corpacci. Ella es la cabeza de este gobierno. Obviamente que hay que esperar, hay que dejar que gobierne, que hay que ver cómo, digamos, funciona el próximo gobierno. Pero bueno, hay que ver si ella los confirma a estas personas o no. Porque independientemente de que ellas por ahí no los haya propuesto o sea que venga de algún riñón de algún sector, conoce, ¿no? Creo el pasado de cada uno y sería bueno que este gobierno, por lo menos este es un mensaje para la gente que está trabajando en los equipos, ponga gente honesta y si quieren diferenciarse de lo malo que tuvo el Frente Cívico, no cometan los mismos errores. Bueno. Yo quería marcar la coincidencia que hay entre el caso de Catalina Krapp y Marta Torres. Hablábamos de la cercanía de todos estos funcionarios con el gobernador y también cómo durante el proceso, que en algunos casos fue más largo, más corto, de también cuestionamiento público hasta el momento en que cesan en sus funciones, hubo todo un periodo en el que el mismo gobernador dio un fuerte respaldo. En el caso de Catalina Krapp, por ejemplo, Lo de los quinchos no fue determinante. La salida de Catalina Krapp de la Secretaría de Turismo se dio después por la triangulación de la hostería Polo Jiménez, que bueno, se la dio al municipio de Ancasti y no al de Valle Viejo. El municipio de Ancasti a su vez la concesionó a su propio hijo y esto terminó, digamos, de eyectarla de la Secretaría de Turismo. En el caso de Marta Torres, recordemos que en el medio de toda la polémica por la comida de los chanchos se elevó la Secretaría de Desarrollo Social al rango de ministerio. Y ella misma estando cuestionada, recibió este fuerte espaldarazo del gobernador, después terminó, digamos, cediendo ante la presión, que en esto mucho tuvo que ver la prensa, y ahí quedó demostrado otra vez de que una funcionaria de fuerte confianza del gobernador o a la que el gobernador decidió apostar con mucho respaldo, termina cediendo por cuestiones obviamente que no son inventadas, sino no existiría, ¿no? Bueno, otro caso que es en este momento, digamos, novedad es el del caso C, ¿no? El del doctor Aguirre, que también hablamos de una persona muy cercana al gobernador de la provincia. El doctor Aguirre, que fue ministro de Salud del gobernador, que cesó en sus funciones, bueno, en un momento en el que se hablaba de algunos problemas de salud del doctor, pero que, bueno, al poco tiempo consiguió también la función dentro de la OSEP, un organismo importante en lo que es la administración pública, y ahora cuestionado fuertemente por todas estas por estas dos causas paralelas que son la compra de medicamentos a una droguería no habilitada por la ANMAT y a una droguería no habilitada como en el registro de proveedores del Estado, ¿no? Sí, y lo más grave de esto, Axel, más allá de obviamente el perjuicio, ¿no?, a los fondos públicos, los empleados públicos en cuanto a comprar medicamentos por el doble o un 40, un 50, 60% más caro que cualquier otra proveedora. Además de eso, hay un grave riesgo que tiene que ver con los medicamentos oncológicos. Que esto para mí es el tema de claro, digamos que habría que verlo con detenimiento, porque lo que se investigó de Libra por ahí son, digamos, procedencias también de los medicamentos de esta droguería. Y de pronto se cree que estaría vinculado con, voy a tratar de decirlo de una forma elegante, de acceder a los medicamentos por una vía que no es la apropiada. Cuando nosotros tenemos en cuenta que estamos hablando de medicamentos oncológicos, estamos hablando de gente que tiene cáncer, concretamente. Hay una cadena de frío que tienen estos medicamentos, por lo general son muy caros, la cual no se puede perder. El traslado de estos medicamentos desde el lugar que iban, estamos hablando de una provincia que está distante a unos 400 kilómetros de Santiago del Estero, donde está Libra, hasta los datos que nosotros tenemos iban sin cadena de frío. Y a Catamarca tampoco no sabemos que se haya dado esa situación. Igual, una vez que perdieron la cadena de frío, el medicamento no responde para nada. ¿Qué le quiero decir con esto?
que si un enfermo de la OSEP estuvo recibiendo estos medicamentos oncológicos y no han sido debidamente tratados con todo el procedimiento que tiene que llevarse a cabo para que mantenga la cadena de frío, ese medicamento no le estuvo haciendo efecto. Claro. Con lo cual, no le sirvió a esa persona y puede hasta haber acelerado el proceso. Perdió tiempo, digamos. El proceso que ya tiene, digamos, en su cuerpo de todos los efectos que tiene una enfermedad del cáncer. Eso es gravísimo. Sí, eso es más grave que la estafa económica, porque lo económico, de alguna forma, no sé si se puede recuperar o no, se pueden hacer algunas demandas, se puede llevar a juicio. Pero enterarse que una persona, algún ser querido nuestro, que estuvo pasando ese problema, no recibió los medicamentos debidamente, eso es grave. Claro. Yo conozco casos de afiliados a OSEP en proceso de tratamientos por cáncer que tuvieron semanas de angustia, de pensar de que tal vez estaban haciendo tratamientos con medicamentos que no les hacían efecto, ¿no? Sí, que perdían el tiempo en relación a la lucha con la enfermedad, ¿no? Sí, yo aprovecho la oportunidad, sinceramente lo digo en consonancia con lo que vos decís, que mi profunda solidaridad para todos aquellos familiares de enfermos de cáncer que hoy tuvieron anteriormente esta desagradable noticia de la posible comisión de un hecho delictivo de esta naturaleza que en definitiva estaba atentando contra, y está atentando contra la salud de sus familiares. Porque no es solamente el tema de la cadena de frío, están sospechados sobre, digamos, si esos medicamentos eran o no los oncológicos. Entonces, de repente, que la provincia comercialice con una droguería que no estaba habilitada, cuando sus funcionarios a cargo de la OSEP son médicos que saben perfectamente de los códigos que priman en esta materia, es verdaderamente inaceptable. Claro. Inaceptable. Seguro. Bueno, y todas estas causas investigándose actualmente en la justicia. El proceso de Brizuela del Moral en su primera gestión venía con la promesa de transparentar toda una estructura que se había denunciado por corrupta. Veníamos de los tiempos de Brandán, Colombo, Córdoba en desarrollo social, las compras directas, Doro, las compras directas, la elevación techos de compras directas durante los últimos meses de la gestión de Castillo. Por decreto. Claro, por decreto, íntimamente ligados con procesos electorales, y entra en la función en aquel momento con un novicio, digamos, gobernador Brizuela del Moral, recién asumido, esta persona, podemos ver la foto, que fue sin dudas que el debut de Brizuela del Moral en hechos de gran corrupción, como fue el mega fraude de desarrollo social, ¿no? Con Pablo Córdoba Molas, un funcionario que llegaba con la chapa de joven, joven producto del sector, una persona confiable, con los bríos de renovación y con la promesa de traer transparencia, y con un mayor o menor grado de responsabilidad, bueno, Córdoba Molas termina, involucrado en uno de los peores casos de corrupción de Brizuela del Moral, ¿no? ¿Sabes, Axel, que en ese caso yo, puntualmente con Pablo Córdoba Molas, tengo diversas dudas sobre las responsabilidades totales, no digo parciales, que claro, seguramente las tuvo, porque estamos hablando de una defraudación de 5 millones de pesos, en donde el Estado contrataba un servicio de capacitación que en total eran 5 millones de pesos que venían de Nación. Esto no pasó únicamente por el área de Córdoba Mora. Pasó por Hacienda, pasó por el Ejecutivo Provincial, que tuvo que aprobarlo, a este convenio. Y después, los mismos prestadores del servicio, que en este caso era IDEIA y la Fundación Jóvenes en Progreso, que daban los cursos de capacitación. De unos se pudo determinar que sí dio la capacitación, que después se detuvo porque no concluyó después del escándalo del megafraude. Sin embargo, el otro se pudo determinar que no había dado tampoco los cursos y que de hecho se becaba a alumnos de la universidad, se les firmaba la planilla como que supuestamente habían asistido, porque se tenía un costo, y de pronto se determinó que nunca habían asistido y bueno, determinó en el encarcelamiento de uno. Había unos hijos de Brizuela que firmaban la planilla. Claro, que después se determinó que no había sido así. Justamente esto fue parte, digamos, de la investigación
Porque bueno, todos los que eran alumnos de la universidad o de alguna facultad, se los puso en una planilla y se lo hizo como que habían participado cuando esto no había pasado. Pero en definitiva, esto va mucho más allá de una sola persona. Por eso, si bien, digamos, sí, es la primera piedra grande que tiene el gobierno de Brizola Moral, que fueron 8 años de gestión en lo que es la provincia, yo diría que Molas es uno de los eslabones más de una cadena que, si revisamos, no me cabe ninguna duda que hay otra responsabilidad. De hecho, en el proceso de investigación hay cosas que nosotros nos vimos muy limitados en trabajar y no pudimos seguir investigando, y que ya estaban ligados en ese momento con el área de Hacienda. Seguro. Que no era justamente Mamerto Acuña quien se encontraba al frente de esa área. Y eso es lo grave, cuando empieza a flotar la sospecha, ¿no? Y se termina, generalizando esto de los políticos son corruptos, o todos los funcionarios de Brizola Moral son corruptos, y también a la inversa, cuando se personifica en una sola persona, valga la redundancia... O el éxito de la gestión. También, o al revés, cuando un error se lo deja encapsulado en una sola persona, cuando tiene que haber muchas otras que hayan participado, ¿no? Y la idea siempre de que no todos han pagado y de que tal vez quedan expuestos algunos y otros quedan cubiertos, ¿no? Ahora, todos estos son hechos que están en la justicia, algunos más avanzados, otros menos avanzados. El de Córdoba Mola ya tiene, bueno, va a cumplir 8 años prácticamente de vigencia, un poco menos. Los de OSEP, Fondetour, son hechos nuevos. Pero en todos los casos la justicia ha actuado y está en proceso de investigación. Ahora, lo grave, y este ya puede cerrar porque ya se está haciendo largo, lo queremos también liberar, es cuando en la misma estructura decide, y tal vez así, demostrando la misma obstinación y soberbia que han demostrado en otros casos, cuando sostenían a Catalina Kraft, cuando sostuvieron a Marta Torres, durante mucho tiempo, cuando las cosas estaban a la vista, se estaban haciendo mal, ocultar algunos hechos de corrupción por el simple hecho de no reconocer errores, ¿no? Y creo que esto es lo grave o lo más perjudicial, cuando se transforman ya casi en cómplices. Y en vez de darle lugar a la justicia, digamos, disparar estos resortes de investigación, se termina tratando de ocultar todo. Y hablamos en este caso particular de un hecho de corrupción que desde hace ya un tiempo, hace un par de semanas, sino un mes más o menos, un poquito más, ha golpeado la Casa de Gobierno en el caso de un funcionario de estrecha colaboración con el gobernador Brizola Moral. Esta es la foto, lo hemos nosotros publicado en el diario, y es información que maneja muchos periodistas. Traicionó fuertemente la confianza que tenía el primer mandatario en una vil maniobra de escandalosa corrupción, decimos, falsificando la firma, ¿no? Este es Gonzalo Sosa, secretario privado del gobernador. Esta es la función de él, ¿no? No de la secretaría privada, sino la función de un asistente muy cercano. Información que circula como trascendidos. Gonzalo Sosa firmaba expedientes falsificando la firma del gobernador. Es así más o menos la versión que se ha conocido, digamos. Sí, bueno, es el secreto a voces mejor guardado de la gestión del gobernador, pero que en Casa de Gobierno se sabe en todos los pasillos, en todas las esquinas. Es algo que se viene hablando desde hace mucho tiempo, creería que más de un mes ya. Y de hecho esta persona está alejado ya de la Secretaría Privada de la Gobernación, no está cumpliendo funciones ahí, aunque tengo entendido que todavía sigue siendo parte del Estado provincial. Y sí, hay una historia, nosotros no lo podemos corroborar con pruebas, porque creo que las pruebas que habría o que había en algún momento, creo que ya no están. Tiene que ver con al menos 5 expedientes que en teoría llevaban la firma del primer mandatario. Si quiso hacer firmar después a todos los ministros, eran las designaciones de una abogada del medio muy conocida y algunos de sus parientes, y de pronto, bueno, uno de los ministros se dio cuenta de que era, siempre, digamos, los expedientes, el último en firmar es el gobernador, generalmente son los ministros quienes firman, pero esta vez llamó la atención uno de los ministros que venga ya la firma del gobernador y se quisiera hacer firmar primero, después a los ministros. Claro.
Lo cual, digamos, lo que nosotros conocemos y lo que sabemos es que habló con el propio gobernador para preguntarle por qué tomó la determinación justamente por encima de uno de los ministros, porque era en su área donde se querían hacer las designaciones. Entonces, bueno, dijo que no sabía nada de esto. Por lo menos esta es la versión que tenemos nosotros. Y paso seguido estalló el escándalo interno. Con lo cual no sería el único hecho, los expedientes de estas cinco designaciones, sino que podrían haber sido otros tipos de contratos, becas, IPADE, y por ahí alguna serie de otras documentaciones, las cuales la verdad que no tenemos nosotros un registro para darlo a conocer. Pero es lo que lamentablemente estaría de alguna forma tratando de ocultar o no dejar que trascienda en la prensa, en los principales medios, el gobierno, porque es un hecho que los golpea y los sacude muy fuertemente. Seguro. Ahí veíamos una foto, y tenemos algunas más, que ilustran la relación que tenía Gonzalo Sosa con el gobernador de la provincia. Podemos ver la de recién, ahí se lo ve detrás de la figura del gobernador Brizuela del Moral. Hay muchas otras fotos en donde ocupa este mismo lugar. Gonzalo Sosa era una... una persona de su extrema confianza. El círculo cerrado, limitado que tenía el primer mandatario, del cual solo formaban parte, bueno, sus familiares directos y sus colaboradores más cercanos, que en este caso está él, está la secretaria privada de la gobernación, la señora Sartor de Zurita, y bueno, dos o tres nombres más que son, digamos, los que siempre lo acompañan en todo momento, además de los custodios, con el cual también tengo entendido que había tenido bastante, digamos, afinidad. Pero bueno, sin embargo, la persona que podía llevar un expediente, traer, que generaba reuniones, que atendía los teléfonos, era la persona que tenía los teléfonos claro. del primer mandatario y podía decidir entre hacer atender una llamada al gobernador o no. Era un poder que había crecido en los últimos tiempos y de hecho le había generado distintos problemas ya con intendentes, con legisladores serios problemas había en torno del gabinete, porque tomaba determinaciones que estarían o estaban supuestamente por encima del propio mandatario. Claro. O sea, nunca llegaba, sí. Yo iba a saber que alguien lo llamó, por ejemplo. Siempre detrás del gobernador. Llama la atención, por ejemplo, chequeando en redes sociales lo que es la cuenta en algunas de estas del propio Sosa. Bueno, conversaciones que se dan entre contactos, para los que lo usan saben cómo se da, por ejemplo, detrás de una foto del Estadio Bicentenario, cuando se le decía, bueno, Gonzalo, gestiona que venga River, gestiona que venga Boca, y comentan, bueno, muchos funcionarios de este gobierno, que obviamente tenían una relación, porque además de ser funcionarios son militantes de un partido, esto obviamente no se discute ni se critica, pero sí se habla del hecho de que el entorno político de Venezuela le reconocía a Gonzalo Sosa una importante figura, con digamos, la posibilidad de tomar decisiones, o de por lo menos incidir en decisiones, y muchos dicen que eso era lo que hacía, ¿no? Una especie de voz en el oído de Brizuela del Moral, que él mismo, digamos, se encargó de fomentar o de sostener. De hecho, era muy amigo de la familia. Era muy amigo de la familia y hasta tenía, en el ámbito laboral, relación con la esposa de uno de los hijos de Brizuela del Moral. Y según estos trascendidos, esta cuestión fue un golpe durísimo para el gobernador, sintiéndose traicionado por esta maniobra. Y también hasta generó problemas con los que eran sus amigos, ¿no? Más allá de su relación laboral, los que eran sus amigos por afuera de la estricta, digamos, relación profesional, ¿no? Claro. Sí, yo lo que considero, Axel, gravísimo es que no se pueda determinar hoy fehacientemente qué expediente y que quizá una ley que ha salido de casa de gobierno ha salido con la firma del primer mandatario o ha salido con una firma que no le corresponde. Claro. Digo, puede haber cualquier tipo de expediente, puede también autorizarse el pago, por ejemplo, de una obra, como también puede salir una ley o como pueden salir resoluciones, designaciones, que es lo que se había llegado a cuestionar o lo que habría sido el detonante, digamos, de esta situación. Eso es lo judicial, digamos, para la provincia, ¿no? Que algunos de los instrumentos legales que hoy están vigentes no hayan sido firmados debidamente, y creo que a partir de allí es que esto no,
ha trascendido o se buscaba que no trascienda las fronteras del periodismo. Se deberían haber disparado aquí mecanismos, ¿no?, de auditorías internas. ¿Quién debería, digo, además de los funcionarios que conocen del hecho, que se transforman casi en cómplices, haber investigado esto? ¿Fiscalía de Estado? No sé si Tribunal de Cuentas. ¿Cómo se debería haber actuado, digo, si se lo hubiese hecho con la intención de esclarecer este asunto? Sí, yo antes de responderte creo que la gravedad institucional de la supuesta adulteración de los máximos instrumentos de la provincia, emanados de nada menos que del primer mandatario, refleja una situación de descomposición en un gobierno que realmente en toda su estructura hace agua, pero agua mal. Y esto lo digo desde el punto de vista de que uno ve en todas las áreas gravísimas situaciones que comprometen el futuro de la provincia a partir de circunstancias que el pueblo a diario las está advirtiendo, las designaciones, el tema de las contrataciones fuera de presupuesto de grandes obras, y ahora esto que termina siendo paradigma de la corrupción, nada menos que la adulteración de los principales instrumentos emanados del Poder Ejecutivo. Y en esto no es solamente Sosa. En esto hay una cadena de responsabilidades, como bien lo decía acá el amigo, que comprenden a todos los funcionarios allegados, nada menos que al propio gobernador, que están todos involucrados porque no me van a decir que desconocían una firma que realmente se presentaba como apócrifa. Y los organismos que tienen que actuar de oficio acá, no es solamente Fiscalía de Estado a través de la Secretaría o la Dirección de Sumario, sino también los organismos pertenecientes a otros poderes como son las Fiscalías de Instrucción. Hoy actualmente tenemos una unidad fiscal de delitos especiales constituida por dos fiscales, el doctor Sago y el doctor Morales, que de oficio se tienen que poner a trabajar sobre esto porque la gravedad es tan grande que realmente abarca a todo lo que es la gestión gubernamental de este gobierno saliente, ¿no? Y la sospecha de que se hicieron desaparecer las pruebas, ¿no? O sea, que se decidió así, y, de que por ahí no están. Y lo que uno se imagina es que si esta situación se dio, nosotros lo damos por supuesto, a pesar de que tenemos, obviamente, que al hablar yo no estoy hablando porque desconozca el tema, sino porque tengo información concreta, digamos, de algunos actores, digamos, del hecho, pero si vuelven 5 expedientes que no han sido firmados por el gobernador, los ministros que tienen que firmar no los firman, obviamente, a partir de esto, y lo más seguro es que esos expedientes hayan sido destruidos, porque al ser un hecho ya detectado, irregular, no los van a firmar después, posteriormente. Así que, en definitiva, los 5 expedientes que habían sido determinantes para que pase lo que sucedió, digamos, el escándalo este interno, ya han desaparecido, ¿no? Claro. O sea, no han seguido el curso. No sé si desaparecieron, no han seguido el curso porque no tenían ningún tipo de legalidad como para que siguieran. Esa es la realidad. Para finalizar, le pregunto, en primer lugar, ¿cuál es, según su opinión, el proceder que deberá seguir el gobierno de Lucía Corpacci en sus primeros meses? No se dice, bueno, tiene que recibir el gobierno y hacer una revisión tal vez, y tendrá un tiempo para determinar cómo reaccionar ante determinadas circunstancias, ¿no? Aquí hay hechos, bueno, que ya están en la justicia, otros que no, otros que deben investigarse, y muchos otros que suponemos no lo debemos ni conocer, serán de mayor o menor medida, ¿no? ¿Cómo se debería abordar esta gran empresa, siendo obviamente sensatos en los objetivos? Sí, bueno, en primer término creo que es una deuda pendiente el hecho de la investigación y llevar a juicio a todos los responsables de delitos cometidos contra la administración pública. En este sentido, creo que vamos a tener, digamos, el respaldo de la gobernadora a los fines de que esto sea una política de Estado. En segundo lugar, yo creo que el gobierno que va a asumir a partir del 9 de diciembre
Realmente va a asumir una situación muy delicada, una situación delicada desde el punto de vista económico, porque vamos a tener que afrontar los sueldos de la provincia, desde el punto de vista de los servicios públicos, porque hoy actualmente toda la población está sufriendo los cortes de agua, de luz, se están haciendo las diligencias necesarias para llevar adelante esto y me consta, verdaderamente me consta, que el sector que se va a hacer cargo de servicios públicos ya está trabajando desde el comienzo de año en consonancia con el Gobierno Nacional para, digamos, paliar esta situación que verdaderamente yo veo que este gobierno saliente ha cometido errores políticos tan graves que les va a costar muy mucho recuperarse y van a tener que primero pasar por el tamiz de la justicia, porque en muchos casos, como bien ustedes lo han referenciado, son de neto carácter delictivo. Pero hay otras circunstancias, por ejemplo, como el retiro de los generadores, que la empresa EDECAT, hoy intervenida por el Estado, retiró 17 megavatios en generadores que servían para paliar la situación energética. Hoy la gestión de Lucía Corpassi, junto con su cuerpo técnico específico de ingenieros, han conseguido que la Nación, y ya ustedes habrán visto las obras que se están haciendo, implemente generadores pagados por la Nación por un cupo energético de 30 megavatios. Esto realmente nos va a traer un alivio a los catamarqueños, porque si no tenemos electricidad no tenemos agua. Y verdaderamente esto nos da la pauta de que Catamarca va a tener un gobierno distinto. No me cabe la menor duda que toda la gente que designe Lucía Corpassi va a estar abocada al bien común. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, muy amables por colaborarnos en este análisis. Hacemos una breve pausa y ya regresamos.